Unboxing, la 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 la. Esto se va a convertir en una tradición, ¿eh? Lo de cantar la tonada de los Simpson cuando hago un unboxing. Bueno, pues he hecho un pedidito a la web de scrapbook.com. Yo los conozco desde hace un montón de años porque hacían unos vídeos, la verdad que bastante chulos, para la feria esta que hacen en enero, aquí en Estados Unidos. Y me gustaban un montón. Y de hecho, cuando fui ahora a hacer una compra, pensaba que no estaba registrada y estaba registrada con la dirección de Dinamarca, que me fui de allí en el 2017. Y vete a saber cuándo me registré. Bueno, en fin. Resulta que hice una compra porque me he enamorado de unas cosillas y otras. Bueno, ahora os lo cuento. Vamos a abrir la bolsa. Déjate de rollos, Sandra, y ahora y os lo voy contando a medida que lo vayamos viendo. Bien. Esto me ha venido de regalo. Es un. Pues como un nubo de estos que tengo por aquí, ¿veis? Tengo estos que son de nubo que lleva la purpurinilla. Pues uno. Igual. Pero que pone Pops of Color, que es de color, a ver, rubí, y que de hecho no lo compré, me lo pusieron de regalo en el pedido. Y nada, bueno, estoy intentando sacarle el plastiquito para que no brille tanto, pero ay, sí. Pues eso, que es de su marca. Venía de regalo junto con otra cosa que ahora os voy a contar la risa con la otra cosa. En fin, pues nada, esto viene muy bien para cosas navideñas, por ejemplo, para darle un toquecito de brilli brilli a alguna cosita navideña. Es básicamente los que son transparentes los pongo en donde sea, pero los que son de color los suelo poner solo en cosas que sean de Navidad, porque durante el resto del año a mí como que no me pegan, ¿qué queréis que os diga? Pero para la Navidad sí. Pues nada, de regalito. Después parece ser que yo me voy a sacarlo todo de la bolsa. Parece ser que me dio una emoción supina y me compré dos paquetes de lentejuelas prácticamente iguales. Porque me gustaban las dos, no sabía por cuál decidirme y las metí las dos en el carrito. Esta de aquí, que es de 28 Lilac Lane, lo iba a decir en inglés, pero bueno, lleva lentejuelas blancas de dos tamaños y luego lentejuelas iridiscentes de un tamaño pequeño y con forma, ah, no, de dos tamaños también, porque veo que está aquí en grande. Pues iridiscentes de dos tamaños y luego estrellitas. Supongo que lo estaréis viendo mínimamente bien, espero, pero bueno. Y luego este de aquí, pues lleva lentejuelas blancas en un solo tamaño en lugar de en dos como la otra, lentejuelas transparentes porque estas son iridiscentes y estas son transparentes, de las redondas y estrellitas, o sea que casi que es lo mismo, casi que es lo mismo. Parece ser que voy a hacer muchas shakers con cosas blancas por lo visto. Luego me compré este otro que es como más navideño, que lleva lentejuelas rojas, lentejuelas doradas y estrellitas doradas. Por lo visto me ha dado por las estrellitas. por lo menos lo que respecta a las lentejuelas. Muy monas las tres. En fin. Bien, aquí resulta, os voy a enseñar dos cosas. La razón principal por la que hice el pedido en scrapbook.com fue por este troquel y por este troquel. Bueno, por este troquel no, por este paquete de troqueles, paquetes de troqueles. Este es de Pinfresh Studio, como podéis ver, se llama Folk Edge Rectangle, o sea, rectángulos folk, y vienen seis troqueles y en tres hace esta formita de aquí y los otros tres son lisos, como podéis ver, que acabo de mover aquí uno. Qué guay, que ahora ya sabemos que los troqueles de Pinfresh Studio vienen con una plaquita de imán dentro. Si me sigues por Instagram,
Te recomiendo que si no me sigues por Instagram, te recomiendo que me sigas, que comparto más cosas por allí. Mi Instagram es mi nombre y mi apellido, muy fácil de buscar, Sandra Bastos, ya está. Si me sigues por Instagram, ya sabes que descubrí que dentro de los paquetes de Pink Fresh Studio viene un imán dentro, por eso no se mueven los troqueles, porque no, señoras, no están pegados, ni nada, llevan una plaquita de imán. Bien, pues este lo tenían sin stock en la página de Pink Fresh Studio y este ya directamente ni siquiera está, o sea, es antiguo y ya ni siquiera lo tienen en la web. ¿Veis cómo no vienen pegados? Que se mueven. ¿Veis? Los estoy moviendo perfectamente con la uña, pero no se caen porque viene la plaquita de imán dentro. En fin, pues estos troqueles son una chulada, son muy bonitos. La foto de atrás no le hace justicia, por cierto, os enseño la foto de atrás del otro. Que es precioso, me encanta. Tengo el mismo troquel en redondo y es que es muy bonito. Y lo necesitaba en rectangular. Y bueno, pues eso, que necesitaba estos copitos de nieve. Que he visto cosas hechas con... Es que claro, te ponen fotos del DT y tú lo quieres todo. En fin. Que las fotos de esto las he visto en otros productos, porque ya os digo, los copitos de nieve ya no están. O sea, que todo lo que hizo el DT con los copitos de nieve ya no está en la página web, pero hay otros productos en los que también han usado los copitos y yo los veía y decía, esto es súper bonito. Total, que los encontré en scrapbook.com, que los tenían las dos cositas, y pues, ya os digo, esto todavía está en la web, pero estaba agotado, y esto ya ni está, lo tenían allí y lo compré. Y ya que estaba comprando, pues descubrí, no, primero esto, me he comprado también este cardenal, que ya haré algo con él, de Waffle Flowers, que han sacado las cosas de Navidad en julio. Yo no sé qué van a hacer ya el resto del año, a lo mejor, yo qué sé, en septiembre ya sacan lo de verano. En fin, sacaron las cositas de Navidad en julio y aquí viene para hacer un par de pajaritos, que son cardenales, y unas ramitas, y me gustan mucho los cardenales. Teníamos un cardenal en el jardín de la casa de Boston, que no es que lo tuviéramos nosotros ahí en una jaula ni nada, sino que venía él casi cada día de visita, y me hace mucha gracia hacerme un cardenal para alguna de las postales de Navidad, así que me compré. Y luego, pues eso, lo que os iba a decir, descubrí yo que los señores de Spellbinders tienen aquí un set de puerta que me dejó flipada. Y aunque hay más cosas, más complementos, me compré solo unas pocas. De hecho, esto no es de la puerta, esto sí. Esto es la puerta, el troquel de la puerta, que me parece una belleza y voy a hacer algo navideño con ello. Y así es como queda. O sea, me enamora esto me enamora. La alfombra que veis aquí que pone Hello, el Hello se puede quitar si no quieres que la alfombra tenga ningún mensaje. Porque, por ejemplo, igual para Navidad, pues un Hello aquí no pinta nada. Pero bueno, como veis, la puerta, las ventanitas, es que se pueden hacer muchísimas cosas y me encantó. Y luego, de complementos, me compré las ventanas laterales. Mi puerta de aquí de Boston tiene ventanas laterales de estas que van, ¿veis? Aquí, en el lateral de la puerta. Y mi puerta de aquí de Boston, no, de Houston, que estoy en Houston, Sandra. Pues este es el set que vienen las puertas laterales y también la ventanita esta de aquí arriba. Luego este set viene es para hacer un topiary, que se lo puedes poner a la puerta, aquí delante de la puerta si quieres. Y si no, se puede utilizar solo. Lógicamente, unas ventanas laterales no tiene ningún sentido utilizarlas si no es con la puerta. Pero aquí, por ejemplo, sí que puedo utilizar las ramitas y las florecitas para otras cosas que no sean necesariamente la puerta. En fin, pues el topiary lo mismo, se puede poner en la puerta o no. Luego me compré las barandillas y las escaleras, que veis, vienen aquí. Es que mirad esta postal. Esta postal es preciosa y de hecho esta postal es la que provocó que me comprara este otro troquel de aquí. Porque este troquel de aquí es la ponsetia esta que viene aquí. ¿Veis?
¿Pues sería esta? Uf, un momento, vamos a terminar con esto. Pues vienen las escaleritas y vienen diferentes palabras, como podéis ver, para ponérselas aquí en las escaleras. En este caso, pues esta postal es navideña y la persona que ha hecho esto ha puesto aquí un Merry Christmas, pero también hay pues para un for you, o sea, para ti, Happy Birthday, o sea, feliz cumpleaños, y thank you, o sea, gracias. Lo traduzco porque todo el mundo no sabe inglés. En fin, que esto es para hacer, pues eso, las escaleritas, y como veis, se necesitan postales que sean un poco de tamaño slimline, porque si no, no quedan un poco mejor si son de estas más grandes que se llevan ahora bastante de moda. Así que sí, voy a hacer algo con esto para Navidad. Y evidentemente también voy a hacer cosas con esto para Navidad. Mirad qué bonito, vi la ponsetia, estas florecitas, las ramitas de pi, las hojitas de pino. En fin, vienen también, viene la piña esta. Lo que no viene es esto, ¿eh? Las decoraciones estas, las bolitas de Navidad no vienen, ni tampoco el Happy Christmas. Viene todo esto, como podéis ver. Y nada, que sí. Que básicamente lo principal es que me lo compré por la ponsetia y por esta florecita de aquí, que también me gustó bastante. Bueno, luego este stencil, que a priori no me gusta. No sé qué voy a hacer con él, pero no es mi estilo para nada. Y venía de regalo, y yo venga a quitarlo del carrito, y la web me lo iba poniendo otra vez, y yo venga a quitarlo, y la web al final me saltaba mensaje: esto es un regalo, y ya, pero yo es que no lo quiero. Pero no había manera, me lo seguía poniendo. Digo, pues bueno, pues me lo llevo. ¿Qué voy a hacer con él? Pues no sé, igual lo pruebo. O igual no. Si no me veis hacer nada con esto, ya sabéis por qué es, porque no me ha gustado. Y diréis, pues regálalo en algún sorteo o algo. Pues podría, pero es que me da rabia regalar cosas que no me gustan, que a lo mejor a mí no me gusta, porque me dijo mi marido, a lo mejor a ti no te gusta, pero a otra persona sí. Ya, pero aún así me chirría. En fin, que de momento se va a quedar aquí. Pues nada, esto es todo lo que me he comprado. He conseguido no enrollarme demasiado. Y ya está. Espero que me veáis hacer cositas con esto dentro de poco. Pues nada, un besito a todos y que tengáis un feliz día. Adiós.